realidad, hace un año y medio que yo estoy bailando en el grupo Cencerro, uh-huh, y veía que no había lugar para gente que no va a practicar el baile. Entonces le digo a mi amigo, vamos a hacer una peña y que lo vamos a hacer y salga como salga. Y bueno, el mes pasado hicimos la primer peña y nos salió bien. Uh-huh. Y bueno, dijimos, vamos a seguir haciéndolo. Y bueno, hoy viste que la cantidad de gente que hay, los grupos lindos, le damos siempre cabida a los chicos de San Carlos, uh-huh, para que también ellos se sientan beneficiado con lo que hacemos nosotros. Exacto. ¿Por qué la Peña del Bayo? ¿Por qué se le puso ese nombre? El nombre salió por salir nomás, uh-huh, nada más que por eso. Bien. Una reunión de amigos. En una sala. Seguramente. Sí, salió así. Como surgen estas ideas también, sí, ¿no? Sí. Un poco. Gracias a Dios salió todo bien. Uh-huh. Vamos a tratar, si sigue así, hacer otra. Tenemos una próxima media programa. ¿La idea es hacerla mensualmente? Sí, sería mensualmente. Para, uh-huh, la gente que le gusta esto. Exacto, exacto. Vemos un poco lo que es sobre el escenario, la música folclórica, también el baile, un poco es habilitar, ¿no?, este espacio para que lo puedan hacer. Es familiar, exacto. Vos viste que bailan los chicos con la mamá, bailamos nosotros con los nietos, uh-huh, baila el marido y la señora, o sea que eso es lo que pretendíamos y gracias a Dios los grupos que hemos convocado nos ayudaron un montón también porque son muy buenos grupos. Uh-huh. Esta noche está Gustavo, los chicos que eran Alma de Nogal. Uh-huh. Y buenos amigos también. Buenos amigos, sí. Buenos exacto, amigos, exacto. Y antes nos encontrábamos en un asado, bueno, ahora hicimos un poquito seguro, más. Sí, seguro. Un asado más grande. Claro, porque vemos la parrilla sí, que arde constantemente, seguramente el vino nos falta, o sea. Exacto. Agua mineral. Exacto. Y todo para que sea familiar, porque no hay nada fuera de precio. Tratamos de que sea todo, uh-huh, para la gente accesible, ¿no? Exacto. Para la gente de San Carlos. ¿Cuántas personas lograron juntar en el día de hoy, más o menos? Hasta ahora tenemos 160 entradas, uh-huh, vendidas. Bien. O sea que ya pasamos un poquito más lo que fue la primera. Exacto. La idea es hacerlo mensualmente, siempre en el mismo lugar, variando los lugares. Mira, nosotros la primer peña la habíamos hecho Salón de la Pink. Y la idea es no hacerla siempre en el mismo, uh-huh, lugar. Es para por ahí llevarla. Que todos los salones que estén dispuestos a darnos, uh-huh, un lugar, uh-huh, tengan la peña. Exacto. Ahora, bueno, hicimos el trato con ciclista y si todo sale bien, tenemos pensado el 17 de mayo hacer otra y creo que la vamos a hacer acá también. Uh-huh. Por cuestiones, digamos, no hay nada raro, simplemente, uh-huh, que ya quedamos. Eso con el señor que nos alquiló acá. Exacto. Entonces, si todo sale bien esta noche, el 17 de mayo vamos a hacer otra. Bien. ¿Se cobra una entrada, digamos, para poder acceder a la peña? Es una entrada accesible, 100 pesos nada más que para pagar sonido. Y, uh-huh. Sí, el sonido, el alquiler. El alquiler del salón, los grupos. Los grupos. A los grupos. Sí. En realidad, nosotros hacemos así, mira. Vamos a hacerlo claro. Nosotros salvamos los gastos. Uh-huh. Y después cada grupo nos cobra X cantidad de pesos. Después nosotros hacemos cuenta y lo que sobra, salvando los gastos, vamos a cada grupo que viene. Se reparte entre los grupos. Exactamente. Exacto. Le abonamos un poco, exacto, más a ellos. Le damos algo más a ellos, uh-huh, para repartir lo que sobra. No hacemos esto para llenar, exacto, para hacer plata para nosotros. Exacto. No es para hacer plata. No. Son muchos los que colaboran con, sí, esta idea, sí, porque, sí, vemos los asadores, vemos, sí, gente que está, que está colaborando. La familia, seguramente. La familia y los amigos. Muchos amigos de Peña de Semana que están acá trabajando. Sí. Exacto. Bueno, recordemos la próxima fecha de la Peña. Si todo bien, 17 de mayo. Bien. 17 de mayo, viernes 17 de mayo. Sí. Bien, perfecto. Sí. Muchísimas gracias a los dos. Que viene por Semana Santa. Claro, en abril tenemos. Exactamente. Y hay que respetar. Seguro.
calor.